Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a los servicios informativos de Más Televisión. Estamos en un viernes a las puertas de este fin de semana, del fin de semana de descanso, pero antes las noticias, eso sí, las más destacadas de la jornada en los titulares. El alcalde de Almodóvar del Campo defiende la gestión transparente y acorde a la legalidad en el asunto de la contratación del servicio de agua. La retirada de inversión que estaba detrás del aeropuerto de Ciudad Real da al traste con todas las aspiraciones de solucionar la situación. La infraestructura queda varada a la espera de nuevos acontecimientos. Y las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban una enmienda para exigir al Ministerio de Fomento que ejecute la opción sur de la A43 entre Puerto Llano y Almadén. El Partido Popular se abstuvo. Se lo estábamos adelantando en los titulares, el aeropuerto de Ciudad Real no se venderá. La propietaria adjudicataria, CRIA, no ha conseguido firmar los acuerdos en el día precisamente en el que se cumplía el plazo por la falta del apoyo financiero. El responsable de la empresa adjudicataria del aeropuerto de Ciudad Real, Rafael Gómez Arribas, anuncia que finalmente no habrá venta del aeropuerto debido a la falta de apoyo financiero. Y lo hace además en el día en el que se cumple el plazo que dio el juez para realizar la venta y pagar los 50 millones que faltaban para dar así por finalizada la operación. Gómez Arribas añade que los inversores con los que se llegó al acuerdo, que han manifestado estos últimos días conductas extrañas, se han podido arrepentir por no tener la rentabilidad y garantías que ellos esperaban desde un principio. No obstante, CRIA sostiene que no tirarán la toalla. Nosotros, que no hemos podido lamentablemente hoy, y así nos hubiera gustado comparecer para lo contrario, decirles a ustedes que acabábamos de comprar el aeropuerto, lo que les decimos es que no tiramos la toalla, es decir, hoy el aeropuerto está más cerca de su apertura que antes de que entrase KIA. Se han subsanado algunos defectos importantísimos que impedían su adquisición. Toda la problemática de la titularidad de las fincas, toda la problemática derivada del estado en que se encontraba, está muy avanzado la obtención de la licencia, pero realmente eso a nosotros ya que se ha acabado el plazo es muy difícil que nos pueda aprovechar, podrá aprovechar al que nos suceda. Las consecuencias que esto supone es que ahora la empresa adjudicataria pierde los 7 millones de aval y los gastos de mantenimiento del aeropuerto. La empresa sostiene que las causas de la nuevamente fallida operación se deben a los retrasos, al entorno en el que se encuentra el aeropuerto en un ecosistema de aeropuertos públicos y a la falta de licencias, ya que en 2 años no se ha conseguido la calificación gestora aeroportuario. Cambiamos de asunto. Era una de las comparecencias más deseadas a lo largo de esta semana. Eso sí, en Más Televisión ya les dimos en exclusiva parte de sus declaraciones. El alcalde de Almodóvar del Campo, José Lozano, ha convocado esta mañana a la prensa para darles a conocer su pensamiento y negar con rotundidad toda irregularidad y asegurar que la gestión fue transparente y acorde a la legalidad. No dimitirá y tomará medidas contra aquellas personas que le han difamado, en lo que quiere decir un aviso a navegantes. Ha sido una semana muy intensa para el alcalde de Almodóvar, José Lozano, quien se ha visto en el epicentro del terremoto político a raíz de la anulación de la adjudicación del servicio del agua a la empresa Acciona por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Una de las concesionarias que participó en aquel concurso recurrió el procedimiento al considerar ciertas irregularidades. Pero según José Lozano, también se hizo conforme a la ley, avalado por la mesa de contratación integrada por los servicios jurídicos, alcalde y concejales y técnicos. Pues está claro, evidentemente, que no hubo nada. De hecho, si hubiera habido algo, la propia justicia nos hubiera dicho lo contrario. Es decir, aquí lo que hay es un defecto de forma, por pedir esos informes que le vuelvo a decir. Es que entonces el Partido Socialista y Izquierda Unida también tendrían que dimitir, ¿no? El alcalde asegura que respeta y acata la decisión de la justicia, aunque se ha cursado un recurso al Tribunal Supremo que deberá responder en unos 2 meses. Lozano defiende su gestión y argumenta que todo se hizo de buena fe, buscando la mejor oferta para el pueblo. El Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y por unanimidad, está aquí, decide, de los asistentes, dejar el asunto sobre la mesa y solicitar
informe a la mesa de contratación, al técnico municipal, al arquitecto municipal e informe a un técnico independiente. Lozano alude a un defecto de forma al solicitar un informe técnico, pero recuerda que todo estaba avalado por un pleno que aprobó ese punto por unanimidad. Ahora asegura no entender la actitud del Partido Socialista e Izquierda Unida. El pleno del ayuntamiento, en votación ordinaria y por unanimidad, está aquí, decide, de los asistentes, dejar el asunto sobre la mesa y solicitar informe a la mesa de contratación, al técnico municipal, al arquitecto municipal e informe a un técnico independiente. El primer edil ha contestado a las declaraciones realizadas por la portavoz socialista en el ayuntamiento, Carmen Pimienta, a quien le ha instado a revisar los informes técnicos. Lamentar, y tengo que lamentar, el interés por intoxicar a la opinión pública, acusando de presuntos intereses oscuros de este alcalde y de este equipo de gobierno, y de también los funcionarios, decir que en ese proceso fue totalmente transparente, que no hubo ningún tipo de intención por parte de nadie, que a mí me da lo mismo, había un contrato que vencía, y a mí y al resto de compañeros, y en este caso también a los funcionarios, porque parece ser que ellos también tenían interés en alguna persona, personalmente nos daba lo mismo. Lo único que queríamos es que la empresa que ofertara fuera la mejor económicamente y técnicamente. De esta forma, José Lozano ha querido salir al paso de las acusaciones. Para el alcalde, lo más importante es trabajar por sus vecinos. Seguimos inmersos en el caso de Almodóvar del Campo. En este caso, las contrataciones se hacían buscando el perfil más acorde con el puesto de trabajo necesitado. Este es otro asunto en el que el ayuntamiento se ha visto envuelto a lo largo de esta semana tras la denuncia por prevaricación administrativa a tres concejales. José Lozano, el alcalde, ha defendido la actuación de sus ediles. Una sentencia del juzgado de lo penal número 2 de Ciudad Real condena a tres concejales del PP de Almodóvar del Campo a 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al considerarlos culpables de prevaricación administrativa. El origen de la contratación por 3 meses de la hermana de un edil popular como conserje de la Casa de la Cultura sin concurso. Para las contrataciones de menos de 3 meses, pues estas contrataciones temporales, pues evidentemente se hacían por políticos. El mismo procedimiento, digo, se siguió años sin ningún problema haciéndose este tipo de contratos a familiares directos de otros grupos políticos, del PSOE y de Izquierda Unida. Llama la atención que algunos ahora se rasguen las vestiduras cuando hemos contratado y hemos votado a favor este grupo y no hemos tenido nada porque tienen el mismo derecho a trabajar en manos de concejales en el ayuntamiento del Grupo Socialista, del Grupo Izquierda Unida, en la legislatura 2007-2011, la hermana del concejal, del entonces portavoz, trabajó en la Casa de la Cultura también por un tiempo de 3 meses y no pasó absolutamente nada. El origen de la polémica radica en una denuncia que presentó el Partido Socialista, pero que retiró más tarde. Todo esto pasó en 2015, y aunque hubo ese paso atrás, ya era tarde porque la justicia ya seguía su curso. No entiendo ciertas posturas de ese grupo socialista, que luego después, mire usted, cuando pierden las elecciones en el 2015, quitan la denuncia. Es que la denuncia está quitada. Es que ellos ahora no ven ya que se hiciera mal. Evidentemente, la justicia ha seguido su curso. El fiscal ha seguido su curso y lo que ha hecho, pues en este caso, sentencia no firme, que respetamos, vuelvo a decir, pero que en este caso vamos a esperar a que en este caso sea sentencia firme. Lozano ha recordado que la sentencia no es firme y ya ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real, por lo que los concejales pueden desarrollar su trabajo en el consistorio. Estas contrataciones temporales, según Lozano, se han venido realizando desde años atrás sin que ningún departamento municipal diera la voz de alarma ante alguna irregularidad. En ese momento no había bolsa. La Universidad Popular no se puede en sus inicios dejar paralizada. ¿Qué concejal se atreve a dejar, sea del signo político que sea, a dejar paralizada a una Universidad Popular 1 mes por sacar una convocatoria para que contratara a una persona? Hay que tomar una solución y una decisión, y a veces las decisiones pues llevan estos costes, ¿no? Pero hay que tomarla.
En este caso, la urgencia por contratar a una persona ante el inicio de la Universidad Popular precipitó las decisiones. Y el asunto de la A43 vuelve a enfrentar a los partidos políticos. Las Cortes de Castilla-La Mancha votaron a favor de una enmienda que solicita al Ministerio de Fomento la ejecución de ese proyecto, pero el Partido Popular se abstuvo en esa votación, dejando solos a los diputados de Podemos y del Partido Socialista. En ese caso, esa forma de actuar ha generado la indignación de la bancada socialista, que acusan a los del Partido Popular de votar a favor en el Pleno Municipal de Puerto Llano y desdecirse en las Cortes Regionales. El Partido Socialista presentó una enmienda en las Cortes Regionales en apoyo al proyecto de la autovía 43 por la opción sur, que pasa por Almadén y Puerto Llano, una infraestructura muy demandada en la comarca y que ya cuenta con el proyecto aprobado incluso con la declaración positiva de impacto ambiental. La iniciativa contó con el respaldo mayoritario de los diputados, a excepción de la bancada popular, que se abstuvo, lo que ha supuesto, según el diputado regional socialista Miguel Ángel González Caballero, una puñalada trapera para Puerto Llano y su comarca. Los socialistas nos alegramos de que las Cortes de Castilla-La Mancha apoyasen la autovía A43 a su paso por Puerto Llano, a pesar de la abstención del Partido Popular, que supone un voto en contra de Puerto Llano y un voto en contra de la autovía A43. Para Caballero, el no apoyo del Partido Popular a esta enmienda pone de manifiesto la falta de compromiso. Además, culpa al Partido Conservador de votar a favor de la enmienda que se aprobó por unanimidad en Pleno Municipal y que una vez llegadas las Cortes ahora se desdicen mintiendo a la población de Puerto Llano. El Partido Popular, con la abstención a la autovía A43, se pone en contra de Puerto Llano y sobre todo no cumple su palabra. No cumple la palabra dada a los puertollaneros. No cumple la palabra dada a los puertollaneros en ese pleno en el que apoyaron el Partido Popular de Puerto Llano, apoyó una resolución que pedía el apoyo a la autovía A43 a su paso por Puerto Llano. Los socialistas presentamos la misma resolución en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y el Partido Popular, con su abstención, dio una puñalada a Puerto Llano. Caballero asegura que esta falta de apoyo a una iniciativa tan demandada y necesitada corresponde a la falta de proyecto por parte del Partido Popular en la región y en la provincia, haciendo especial énfasis en la falta de interés en la situación de la comarca. Una intervención alejada de la realidad y los problemas de los vecinos de Puerto Llano, alejada de los anhelos de esta comarca, y lo que demostraron es que no solo el Partido Popular no solo no tiene claro un proyecto de provincia, sino que no tiene claro ni siquiera un proyecto para la comarca de Puerto Llano. Les da absolutamente igual esta comarca. El diputado socialista asegura que se debe presionar para incluir el asunto de la A43 en la agenda de Mariano Rajoy para que cumpla el compromiso. En otro orden de cosas, Miguel Ángel González Caballero ha valorado las encuestas recientes que apuntan a una victoria clara de Maite Fernández y una caída del Partido Popular. Caballero asegura que son positivas, pero lo importante es seguir trabajando por Puerto Llano. Hacemos una valoración positiva, pero una valoración que lo que supone es precisamente un espaldarazo para seguir trabajando y dedicarnos a lo prioritario, que es defender a Puerto Llano, defender los intereses de esta ciudad e intentar solucionar las cuestiones de los vecinos. Precisamente en ese pleno de las Cortes Regionales, mientras se votaba esa enmienda a favor de la A43, entre el público había dos presencias bastante destacadas. Por una parte, la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, y por otra también el alcalde de Almadén, Siro Ramiro. Ambos han concluido y dando visto bueno pues a esas enmiendas que se han conseguido sacar adelante, pero han criticado, eso sí, la postura del Partido Popular. Y desde luego no hay ninguna alternativa posible a la construcción de esa autovía en su paso por Puerto Llano y por Almadén. Es un tema muy serio del que dependen muchas empresas y del que dependen el empleo del futuro en Puerto Llano y en la comarca y en Almadén, y estamos decididos a dar la batalla, a reclamar y a reivindicar donde haga falta que se construya esa autovía. Sabemos que no es competencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, contamos con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha en la reivindicación. En los presupuestos generales del Estado para este año
desaparecen las partidas presupuestarias para ese trazado, vuelve a aparecer un estudio informativo que es un engaño para la ciudadanía, volver a hacer un estudio después de 10 años de espera en la construcción de esa autovía es dilatar los tiempos, es retrasar las actuaciones y sobre todo es un fraude para nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas que contaban con esa infraestructura. Hemos sido muy respetuosos en la crisis porque pensábamos que no se construía porque no había recursos económicos, pero tras el anuncio del presidente del presidente de España, de Rajoy, diciendo que había 5.000 millones de euros para carreteras para estos próximos ejercicios y dejar abandonados a nuestras comarcas a su suerte sin hacer esta infraestructura, desde luego ha sido un fraude, una decepción. Pero cuando oyes declaraciones de personas que representan al Gobierno en la provincia de Ciudad Real o de parlamentarios del Partido Popular diciendo que hay que echar a la lotería y que todas las opciones siguen estando en el bombo, pues uno se siente defraudado, porque no había ningún indicativo de que pudiera cambiarse la opción sur y que hubiera un cambio en esa infraestructura, pero las declaraciones que hacen permanentemente los responsables políticos que tienen que tomar la decisión, lo que nos indican es que hay o pocas ganas de hacer la autovía o quieren un poco revolver el patio para que haya ruido y no acometer esa infraestructura. Desde luego, nuestra suerte y nuestro futuro no es una lotería. Desde el Partido Socialista, yo como alcalde de Almadén, damos un rotundo suspenso al Partido Popular en España con los presupuestos, en Castilla-La Mancha con su legítimo representante de las Cortes de Castilla-La Mancha, y una vez más lamentamos la traición, porque prefiere el Partido Popular quedar bien, los parlamentarios del Partido Popular quedar bien con su jefe, con el señor Rajoy y la señora Cospedal, en vez de quedar bien y defender los intereses de Almadén, de Puerto Llano y de Castilla-La Mancha. Y de una polémica nos trasladamos a otra polémica regional, eso sí, la llamada plaga de los conejos. El senador del Partido Popular, Carlos Cotillas, le exige al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que declare de una vez ya por todas esa plaga de conejos y sea parte de la solución y no el problema. Tras la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, Carlos Cotillas ha indicado que es necesario tomar medidas urgentes porque hay casi 300 municipios afectados por la plaga de conejos en toda la región y porque se ha producido una merma de hasta un 70% en determinados cultivos. Cotillas ha recordado a Emiliano García Page que el Partido Popular ha solicitado en incontables ocasiones que declare la plaga de conejos. Sin embargo, dice Cotillas, Page se ha empeñado en hacer oídos sordos ante este gravísimo problema. De nuevo, el Popular se ha referido al retraso en el pago de las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores. El comunicado difundido este viernes por la banda terrorista ETA ya ha tenido sus primeras reacciones. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que hoy es un día para que todos los españoles nos sintamos orgullosos y también para acordarnos de las víctimas y de quienes sufrieron enormemente la barbarie del terror de ETA. No debemos dudar nunca que la democracia y el Estado de Derecho están por encima. También el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, recuerda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a todas las víctimas que durante tantos años han sufrido en el día que ETA pide perdón. Aumenta la cuantía del cheque bebé hasta los 750 euros y también se reducen los requisitos para recibir la ayuda económica. Inaugurada la Feria del Libro de Ciudad Real y Más Televisión les ofrecerá estos días una programación especial comprometidos con la lectura. El Ayuntamiento de Ciudad Real aumenta la cuantía del cheque bebé hasta los 750 euros. Además, otra medida es que se reducen los requisitos para poder optar a esa ayuda, que en algunos casos se incrementa hasta el 25%. Una nueva medida de ayudas a las familias. Eso es lo que ha anunciado hoy la concejala de Acción Social, Matilde Hinojosa. Y es que las ayudas al cheque bebé incrementan en un 25% la cantidad, pasando de 600 euros a 750. Desde la corporación lo que pretenden es ayudar en el periodo en el que las familias tienen que acometer gastos extra con la llegada de un nacimiento o adopción. Además, pretenden que haya así más natalidad en Ciudad Real y se modifique la pirámide de población. Con el objetivo de favorecer al mayor número de familias posibles, vamos a aumentar la cantidad un 25%. La cantidad que ahora se recibe por el nacimiento o adopción de un hijo o hija
está en 600 euros y la vamos a subir a 750 euros. Como ya os digo, un 25% más. Somos conscientes que el nacimiento o la adopción de un niño, de una niña, pues conlleva unos gastos extras a la familia a los que tiene que hacer frente. Y por eso desde este ayuntamiento queremos mejorar esta ayuda, como ya les digo, incrementándola un 25%. Es una ayuda con la que esperamos que, bueno, que evidentemente haya más niños y niñas en nuestra capital y contribuir a ampliar la base de la pirámide de la población. Los solicitantes han de ser españoles o extranjeros con residencia en España, estar empadronados con antigüedad de 12 meses. El bebé ha de estar empadronado en el domicilio del solicitante en el momento de la solicitud y además los padres, en el caso de estar en desempleo, han de estar inscritos en la oficina del paro con 3 meses de antigüedad. Como novedad, podrán solicitar esta ayuda a aquellos cuya renta no supere 5 veces el IPREM. Y estos días tiene lugar en Ciudad Real la Feria del Libro. Desde IMAX Televisión nos hemos sumado también a esta campaña conjunta con el Ayuntamiento y les ofrecemos una serie de reportajes especiales para fomentar la lectura. Por tercer año consecutivo arranca la Feria del Libro en Ciudad Real. Y lo hace además con la vuelta de todo un icono para la capital, con la vuelta de Cervantes a la plaza que lleva su nombre. 3 años que vienen reflejando un éxito rotundo, siempre liderado por el equipo de gobierno, que en esta ocasión se había comprometido a aumentar el espacio de la carpa de la Plaza Mayor, llegando a más de 300 metros cuadrados. Cultura, lectura y el foco puesto en los más pequeños. Una biblioteca en cada casa. Con esa idea se pretende acercar la cultura a los más jóvenes. Ya son 3 años consecutivos que se viene celebrando. El año pasado ya fue un éxito. Se celebró aquí en la Plaza Mayor y el compromiso que tuvimos con los participantes era realizarla otra vez en la Plaza Mayor, pero con un espacio más grande. Este año la carpa son más de 300 metros cuadrados que no solo estarán ocupados por los stands, sino también en un espacio para actividades. Este año también han aumentado las actividades. Son más de 48 actividades las que se van a desarrollar. La mayoría o gran parte de ellas dirigidas a los niños, porque este año el enfoque que queremos darle es el fomento de la lectura para los niños y para las niñas. Desde el minuto 1 ya se ha empezado a notar la afluencia de público en la carpa. Empezaban a ser tempranas las primeras ventas, acto que refleja que ha sido todo un acierto por parte del Ayuntamiento la recuperación de esta feria. Por ello también desde la Diputación Provincial colaboran de forma propia en acercar la cultura a la calle, en este caso con la iniciativa de la Biblioteca de Autores Manchegos. A través de distintas convocatorias para ayuntamientos, para asociaciones, colaboramos para todo tipo de actividades culturales. En este caso, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha decidido parte de esos recursos, parte de esas convocatorias, destinarla en que esta feria sea una realidad y hoy la podamos inaugurar, y es una feria que va a durar durante todo el fin de semana hasta la semana que viene, hasta el próximo lunes. Y dentro de esta promoción de la cultura, luego también, aparte de, por supuesto, colaborar con ayuntamientos y con asociaciones, desde la institución provincial también tenemos actividades propias. Y en esa promoción, pues entendemos que tenemos que dar una respuesta global. Del mismo modo que esta misma semana presentábamos los conciertos en lugares y espacios emblemáticos, donde a través de la música vamos a promocionar la cultura, nuestro patrimonio, espacios naturales, espacios culturales. Por eso entendemos que en este sentido es muy importante este tipo de ferias, porque estamos acercando los libros, estamos acercando la lectura al ciudadano, a la calle, para que la vean, para que la pisen, para que la sientan. Y en ese sentido también desde la institución provincial tenemos una convocatoria a través de la Biblioteca de Autores Manchegos en la que queremos dar la oportunidad a los escritores, a los poetas, en definitiva, a los creadores de nuestra provincia, que queremos darles la oportunidad de que puedan publicar sus obras. La Junta de Comunidades también suma en el proyecto de fomentar, de incentivar, de repartir cultura. Por eso, entre sus ejes de gobierno cabe siempre el marco cultural, irrenunciable. Cobra valor que esta Feria del Libro vaya destinada a los más pequeños, un proyecto enriquecedor y educador.
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, encantados, agradecidos al Ayuntamiento por esta invitación, pero sobre todo sí queremos poner en valor y dar la enhorabuena al Ayuntamiento por la organización de esta Feria del Libro, que forma parte de las muchas y variadas actividades culturales que se desarrollan en Ciudad Real a lo largo del año. Y de una forma explícita, esa enhorabuena quiero que se traduzca en una puesta en valor en el sentido de realzar esa vida cultural, esa vida inmensa, fructífera, que está teniendo la Ciudad Real en estos últimos 2 años. Creo que se le han devuelto con una efusividad tremenda y con una fuerza inmensa a la ciudad. Por otra parte, con motivo de los actos programados para la celebración del centenario del Colegio de Médicos, la institución colegial ha promovido la firma de libros de médicos escritores en la Feria del Libro de Ciudad Real durante este fin de semana. Las primeras actividades arrancaban con la firma de libros en Serendipia del doctor Iñaki Larrea, que ha firmado Te cuento y Memorias de un médico bilbaíno en La Mancha. Cervantes vuelve a la plaza que lleva su nombre. La talla vuelve a la plaza después de aproximadamente 1 año que ha permanecido en el Museo del Quijote, periodo en el que se estaban realizando obras de adecuación en este entorno. Los ciudadraleños ya pueden disfrutar de la imagen de todo un icono de la capital después de que los operarios hayan estado trabajando desde hace unas semanas para hacerlo posible. Abril, el mes de la lectura, actividades, cuentacuentos. Y en este contexto, la Feria del Libro de Ciudad Real convive durante estos días con el objetivo de fomentar, de enriquecer, de aportar a los más jóvenes, que son el futuro. Por eso el Ayuntamiento de Ciudad Real ha aunado esfuerzos para recuperar esta feria y que la cultura siga siendo su gran bandera. El fomento de la lectura. Con la Feria del Libro es fomento de la lectura y además este año enfocado a los más jóvenes. Como habéis visto en la programación, son más de 48 actividades, pero digamos que las centrales, las más importantes, están dirigidas a los más pequeños y pequeñas, porque queremos fomentar precisamente la lectura en ellos, que son el futuro. Este año, como sabes, el lema es una biblioteca en cada casa y lo que pretendemos es que haya afición a la lectura, que haya libros en las casas, porque está comprobado que una buena librería en casa ayuda a nuestros hijos e hijas a crecer mejor y educativamente superarse. Estamos muy ilusionados, la cultura es nuestra gran apuesta. Hemos recuperado la feria porque desde el 2015 para atrás no se realizaba y el año 2016 decidimos este equipo de gobierno volver a hacer la feria porque la capital es inaudito que no tuviera una feria del libro. Y vamos creciendo año tras año y estamos muy satisfechos con ese crecimiento. Pero abril también es el mes en el que Cervantes vuelve a su plaza. Todo un referente de nuestras tradiciones, todo un icono de La Mancha también está presente en cada rincón de Ciudad Real. Por eso esta Feria del Libro también le rinde homenaje, también le hace estar presente. Obviamente Cervantes, hoy ha vuelto la estatua a su sitio, a su casa, después de una obra de gran envergadura y el lunes haremos un homenaje institucional a la figura de Cervantes. Cervantes a la provincia y a la ciudad nos ha dado un apellido, somos cervantinos. En cada rincón, en cada espacio hay algo de Cervantes, la Plaza de Cervantes, el Teatro Quijano, Quijote Arena, etcétera, etcétera. Y le vamos a rendir un gran homenaje al gran autor que nos puso en el centro del mapa. Una biblioteca en cada casa, eso es lo que el equipo de gobierno pretende conseguir a través de las más de 38 actividades que se van a dar cita durante este fin de semana. ¿Qué sería del aprendizaje sin la lectura? Por eso desde la corporación no paran de trabajar por y para que este sea su motor de desarrollo. Sí, no paramos, claro. Este año son 300 metros cuadrados de carpa y por lo que estoy viendo de la afluencia y acabamos de abrir, seguramente se nos quede pequeño. Tenemos un espacio para actividades y a ver si el año que viene lo podemos ampliar o podemos hacer más cosas. Independientemente de eso, estos 4 días, no solo la carpa, también alrededor habrá actividades para que la gente pueda venir con sus hijos y disfrutar de esas actividades. Pasen, disfruten y vean, les enriquecerá el alma. Un día sin leer es un día perdido.
Y a continuación les ofrecemos la tradicional foto del día, eso sí, en estos momentos que es con un carácter diferente a lo que estamos acostumbrados. Lo estamos viendo ya en nuestras pantallas. Esto se recogió anoche, en el pasaje del bosque en Puertollano. La noche en la puerta del edificio, como estamos viendo, un transeúnte, un hombre de la calle, duerme. Vamos pasando esa noche, nos la manda Raúl García esta fotografía con un destacado carácter social y también de denuncia, para que nos acordemos también de los más desfavorecidos. Ya saben que pueden enviarnos sus fotos @imastv.es. Hasta aquí las noticias en IMAS Televisión. Ya saben que también pueden continuar informándose a través de nuestra página web y también desde nuestro medio online y más información. No se olviden que en nuestras redes sociales encontrarán también las noticias a lo largo de este fin de semana que va a comenzar. Disfruten, descansen. Eso sí, ahora les vamos a dejar con las respuestas que nos han venido ofreciendo a lo largo de toda la semana. No tengo mucho ni fundamentos, ni datos, ni nada para saber cómo se está cociendo el asunto. Pero vamos, si se puede conseguir la unidad por ese medio, estoy muy de acuerdo. Sirva de principio que yo no quiero la independencia. No soy partidario de la independencia ni de Cataluña ni de ninguna de las regiones de España. Pero lo que está claro es que todo aquello que sea ilegal pues tendrá que ser atajado por la justicia. Si es ilegal lo que están haciendo, pues estoy de acuerdo con lo que está haciendo la justicia. Si no es ilegal, pues bueno, habría que tomar cartas en el asunto e intentar solucionarlo de alguna otra forma. Depende de cómo, por qué lado lo vea. Es que no sé qué responderte, de verdad, no tengo ni idea, no estoy pendiente. Pues no estoy de acuerdo con que está actuando. Creo que está actuando de partes, del gobierno, claro, del gobierno central. Sí, perfectamente. Digamos que, por supuesto, es un golpe de Estado desde las instituciones. Entonces, claro, con dinero público, digamos, el Estado no puede ir contra el Estado. Es lo único que hay que decir. Ya digo que, y luego, sobre todo, para aquellos que les parece muy bien esto de la CDR, ¿no?, de asaltar a la gente, cortar carreteras, pues digamos, hay muchas periodistas, por ejemplo, que sería estupendo que se lo hiciesen a ellas, en la puerta de su casa, a ver si les parecía igual de democrático e igual de pacífico. Que si le apoyo, yo estoy en contra totalmente de lo independentista, totalmente. Y yo le metería mucho más mano dura, total. Porque le están liando una tremenda, ¿sabes? Y si no le interesa estar en España, pues se vayan a Francia. Así de claro, te lo puedo decir así. Estoy totalmente en contra de lo independentista. Está claro que son ciudadanos igual que nosotros. Entonces, si nosotros actuamos mal, la justicia actúa en contra nuestra. Y ellos, si han actuado mal, creo que debe también la justicia actuar igual que corresponda. La justicia tal conforme está, sí, es conveniente que estos estén en la cárcel hasta que se jubilen, por lo menos. No mucho, la verdad. ¿Usted, señora, qué opina? Por una parte sí, por otra no. Si quieren independencia, pues que sigan, pero para todo. Y si no, pues que estén, porque todos somos españoles, porque tienen que tener la independencia, porque la quieren tener. Pero vamos, yo, por mi punto de vista, creo que es mejor que seamos todos españoles, porque para eso más trabajo, más de todo. Más beneficios. Pues creo que, en mi opinión, está actuando demasiado severa, por así decirlo. Creo que se están pasando un poquito de la raya. Creo que son justos por el hecho de aplicar la ley tal y como esté dicha, pero que ya ha pasado unos años y las cosas tienen que cambiar y las leyes también tienen que cambiar a medida que la sociedad vaya cambiando. Yo creo que siempre y cuando los políticos dejen actuar a la justicia, la solución que se llevará adelante será la correcta. Ay, me pillas un poco. Sí, no. Sí, no, no sé, que no sé ni contestarte. Tampoco estoy muy informada, ¿eh? Lo mismo es mejor que hable otra persona, porque yo no estoy muy al tanto. ¿Usted qué opina? Yo tampoco estoy muy informada, pero yo opino igual, ¿no? Hombre, la justicia hay que cumplirla, ¿no? Pero los procesos políticos deberían de tener una
posibilidad de debatirse desde la ideología y desde la política y darle un cauce de margen de flexibilidad. Si las opciones de debate no dejan cauce de maniobra, pues acabaremos en los cauces judiciales, que son los únicos que dejan, ¿no? Eso es lo que opino. Pues no lo apoyo. Y si es ilegal, pues lo apoyo perfectamente, claro que sí. A ver, yo no lo veo bien porque no me parece que realmente los delitos que se les han, por los que se les han imputado, que sería rebelión, no me parece que los hayan hecho, porque no ha habido violencia. Y por tanto veo que se está sobreactuando para intentar tapar otros asuntos. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. No se descartan nieblas matinales, temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. En Ciudad Real, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso, vientos del norte y noroeste flojos. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que aumentarán ligeramente. En Tomelloso, cielos nubosos que se irán despejando según avance la jornada, viento flojo de dirección norte. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso, vientos flojos de dirección norte. En Manzanares, intervalos de nubes altas con temperaturas máximas en ascenso, vientos de dirección norte. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas, vientos de dirección norte flojo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.